Hola amigos, en esta ocasión vamos a conocer sobre un personaje salvadoreño que se ha destacado por su simpatía, carisma y su forma de ser. Las redes sociales han hecho virales una gran cantidad de sus videos o contenido que maneja. Muy querido por las personas, hablamos de René Valdivieso. ¿Y qué tal, niñas? ¿Cómo están? René ha venido construyendo un sueño, como así lo manifiesta desde hace muchos años, que es su prestigioso salón, por el cual han desfilado un sinnúmero de mujeres de todas las edades, ya que también se caracteriza por sus increíbles trabajos en esta rama de la belleza. Tuvimos el gusto de entrevistarlo en el parque de nuestro municipio de Sonsonate. Te mostramos a continuación. Nos encontramos en este momento con una persona pues excepcional, todos creo que lo seguimos en nuestras redes sociales y nosotros estamos encantados de poder entrevistarle en esta tarde desde el Parque de Sonsonate. Nos encontramos con René Valdivieso y queremos saber cómo se encuentra, qué le ha gustado de Sonsonate, qué le ha parecido nuestro querido municipio. Bueno, les cuento que estoy súper caliente, estoy sudando desde que vine, pero súper bonito, la gente es muy agradable. Había tenido la oportunidad de venir antes a Izalco, pero no, yo pensaba que Izalco y Sonsonate era como que lo mismo, como que estaba demasiado cerca, pero veo que está un poquitito retirado y hoy que vine a Sonsonate realmente es algo muy diferente. La gente es súper linda, bueno, vinimos a grabar ahora justamente, por eso me los encontré a ustedes, y la verdad que la gente es muy bonita, se siente el calor literalmente de la gente. Por ahí nosotros como buenos fans de usted estuvimos bastante pendientes de lo que son las historias y vimos que pasó por Caluco. ¿Qué tal le pareció la sopa de gallina? Súper rico. Hola, tenemos a un invitado. Estamos en una entrevista, papi. Ya te voy a dar chance, pero ya te voy a dar entrevista a ti también. No, deliciosísimo. La verdad que pasamos a este lugar que se llama... ¿Cómo se llama? El lugar donde fuimos a tomarnos la sopa de gallina. Rancho. Rancho Mendoza, increíble. Fuimos al Rancho Mendoza, nos atendieron increíble. La sopa es súper deliciosa, realmente es lo que los caracteriza, ¿verdad? Súper bonito, súper rico, súper rico. Que me alegro que le guste lo que hace el ambiente de Sonsonate. Por acá tenemos un invitado, pero vamos. Ya te voy a dar entrevista, papayito. Espera, estoy en entrevista. Todo El Salvador, hasta el tío Nayib te va a ver. Así es. Ok. Ok. Bueno. Espérate. Nada más queremos. Hijo, espérate. Relájate. La gente se sulfura. No, demasiado. ¿Cómo ha venido a alborotar todo esto? Bueno, nada más queremos saber cómo se ve René Valdivieso dentro de 5 años más adelante. Bueno, realmente para mí el tiempo no. Bueno, el tiempo es algo muy importante en la vida de todo ser humano. Sin embargo, yo creo que debemos de ir viviendo día a día. Para mí el día a día es lo más importante, puesto que el ayer ya pasó y no podemos hacer nada. Por el mañana va a ser una consecuencia de lo que hagamos el día de ahora. Así que hay que vivir un día a día. ¿Cómo me veo dentro de 5 años? Bueno, como un empresario, siempre lo he dicho, siempre me he caracterizado por ser una persona pues muy centrada, soy justo, soy correcto, soy un caballero antes de ser lo que sea. Siempre lo he dicho, todo esto que ustedes ven es para poder llevar alegría a la gente. Hay gente que está en un hospital sin manos, sin pies, con enfermedades terminales como un VIH, como un cáncer. Y a veces es bien fácil solo pensar en nosotros y también hay que pensar en toda la gente que nos necesita. Y pues bueno, qué bonito llevar alegría a la gente que nos ve, ¿no? Y también poner en lo alto el nombre del Salvador en Estados Unidos, en México, en muchos lugares que nos ven, bueno, en mi canal de YouTube. Y principalmente, siempre hacer conciencia a la gente que el amor propio es lo más importante. Y que no importa si usted es gay, es heterosexual, es delgada, es gordita, no importa, todos somos iguales. Sí, ¿verdad que vas a ir a lo que es a la Ruta de la Flor? Bueno, estamos viendo ahora porque ya se nos acabó un poco el día, ya casi está saliendo la luz del sol y realmente necesitamos la luz solar para que las tomas sean bonitas. Pero si nos alcanza, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, porque te íbamos a sugerir que fueras lo que es a Salcuatitán y a comer la yuquita. A probar la yuca. Bueno, creo que vamos para allá, ¿verdad? Salcuatitán. 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 Sí, Salcuatitán. Mira, una pregunta, porque como fans, nosotros también vemos tus en vivos. Vimos uno en el que hablabas de tu vida. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿A mi qué? A tu yo de hace 10 años. No, realmente que siempre estoy... Bueno... Antes pensaba que estaba solo y realmente ahora me doy cuenta que nunca lo estuve, siempre estuve conmigo mismo
y eso es lo que yo siempre trato, como les repito, de enseñar a toda la gente, que el amor propio es el mejor compañero de vida, ¿verdad? El amor propio siempre nos va a sacar adelante. Si tenemos un trabajo, el trabajo es el mejor amigo del hombre, y también los perritos. Bueno, yo tengo mis dos perros que los ando por ahí. Que ya los conocimos, Mateo y George. Mateo y George son mis hijos y mi trabajo, de verdad que... ¿qué me diría de aquí? Bueno, ¿qué me diría al René chiquitito? Estoy ahí para ti siempre, siempre, siempre he dicho eso, la verdad. Bueno, un saludo. Un sonate deliciosísimo. Y quiero más. Bueno, voy a aprovechar para mandar un saludo a alguien. A Luis Eduardo, mi entrenador. Lo amo. Me van a regañar. Pero no me importa, niña. Millones de gracias, de verdad. Gracias. Hace unos días dio a conocer que tras haber llegado a los 100,000 suscriptores en su cuenta de YouTube, estaría recibiendo su placa de plata. Sin duda, un gran logro para el estilista. Una persona que irradia alegría, y lo pudimos constatar. Con miles de seguidores, ha manifestado en otras entrevistas muchas veces que le gusta mostrarse tal como es, sin imitar a nadie. Pasaste de, es cierto, ser un emprendedor, tener tu salón, ganar una reputación lógicamente por tu trabajo, a ser una persona influencer en las redes sociales. Bueno, sí quiero corregirte algo. Realmente no soy nada de eso. Simple y sencillamente soy René, siempre lo he dicho, y no es que me quiero aquí bañar con santidad, ¿eh? Ay, hola linda. No, no, no. Soy natural. Este es René, y es el René que vas a ver en todos lados. Sin duda, seguirá dando de qué hablar en sus redes sociales y en sus proyectos personales.